Doña María Santos fue la dama de la cultura tachirense. Gobernó la Escuela de Música por más de 25 años. Y aquí la vemos en todo su esplendor, a finales de los años 50. María Santos Estela nació el 25 de junio de 1913 como María Francisca Eloísa de las Mercedes, hija del sabio Abel Santos y de Margarita Estela Pocaterra. El exilio de su padre, que fue preso de Gómez, obligó a pasar su juventud en Suiza. Regresó a San Cristóbal, estudió en el Liceo Simón Bolívar y llegó hablando una jerigonza entre francés, alemán y castellano. Integró el equipo de básquet en los años 30 y fue la primera en utilizar traje de baño en la piscina pública. Fue además amazona. Le presentó a José Abel Montilla la idea de fundar una universidad artística, lo que sería la Escuela de Música y la Academia de Música. Allí estuvo con Luis Felipe Ramón y Rivera, quien fue su primer director, e integró las corales, dirigidas por Ramón y Rivera y por Marco Antonio Rivera Useche. Vemos allí a María Santos en aproximaciones, en esas imágenes de los años 40, integrando las corales o el orfeón de la Academia de Música. Asumió además la conducción administrativa de la escuela, que fue dirigida por Evelia Rey Cubillos, el italiano Conrado Galcio y el maestro caraqueño Andrés Sandoval. Promovió la banda del Estado, haciéndola banda oficial de conciertos, apoyando en su tarea a Marco Antonio Rivera Useche, su director. Impulsó además la creación del Instituto Autónomo Estatal de Música en los años 60. Un grupo de jóvenes la nombró Mujer Vitalicia del Táchira y Senadora Latinoamericana de la Cultura, como lo testimonian estas imágenes. Integró María Santos Estela como violinista la Orquesta Sinfónica en 1960, en esos años en los cuales se asomó la idea de constituir una organización de esta naturaleza. Fue condecorada además por el presidente Rómulo Betancourt. Llevó la banda a Cali y representó al Táchira en Colombia en diversas ocasiones. Fue destituida por intrigas de su cargo en la Academia de Música. Se retiró de la vida pública, pero gestionó el panteón para los músicos en el cementerio municipal. Retornó en 1978 a la palestra, a su espacio de siempre, para cuestionar políticas gubernamentales de cultura. Se presentó en las celebraciones del Día de la Mujer, hablando entre otros discursos Luisa Pacheco, y promovió la construcción del Palacio de la Cultura, sede de la Dirección de Cultura y Bellas Artes en Paramillo. Para ello fue recibida en Miraflores por el presidente de la República, Luis Herrera Campins, quien apoyó de inmediato esa idea. Se reincorporó al Salón de Lectura que fuera fundado por su padre y donde develó su busto en 1955. Fue honrada por la Orquesta Nacional Juvenil con un disco que se creó por allá, se grabó en los años 80. Y en 1997, siendo Edgar Belandia presidente del Salón de Lectura, el teatro de esta Casa de Cultura se bautizó como Teatro Doña María Santos. Recibió la Orden del Libertador y otras condecoraciones nacionales y regionales. Casó en 1943 con el ganadero Pedro Sánchez Pernía, oriundo de Pregonero, y tuvo una hija, Margarita. Falleció Doña María Santos Estela en San Cristóbal a los 93 años de edad, marcando una vida de entrega absoluta a la cultura tachirense. Hace un tiempo, alguien me dijo en el Palacio de los Leones, aquí está el escritorio que ocupó el general Eustoquio cuando gobernó desde acá. Eso no es cierto. El general Eustoquio Gómez gobernó en el viejo palacio de la calle 4 con carrera 5, este, que fuera inaugurado en el gobierno de Cipriano Castro en 1907. Eustoquio gobernó el Táchira entre 1914 y 1925. Inició, sí, la construcción de lo que hoy es el Palacio de los Leones, y ahí vemos cómo se construyó, en 1922, y estaba destinado a ser sede del Consejo Municipal, no del Gobierno del Estado.
esa disposición se cambió a su salida en 1925, es decir, que don Eustoquio no pudo ver inaugurado el Palacio de los Leones, menos nunca despachó desde ese espacio. Él vivió, sí, en las cercanías del Parque Sucre. Ahí podemos ver varias imágenes en las cuales ahí están las casas de Eustoquio Gómez a la izquierda, donde hoy es un estacionamiento. Y Eustoquio Gómez gobernó, como lo dije, entre 1924 hasta la 14 hasta el año 25. Allí está con su mujer, doña Celia, con sus hijos, Josefita y Eustoquito, y vivían en esas casas que presentamos del Parque Sucre. Está en toda su entereza Eustoquio Gómez con sus trajes hechos por un sastre inglés. Pero nunca despachó desde esta casa, desde el Palacio de los Leones, que fue inaugurado en 1931. Eustoquio Gómez despachó desde el Palacio de Gobierno, que vimos al comienzo, que fue inaugurado en 1907, y allí mantuvo su oficina presidencial del Táchira entre 1914 y 1925.